qué lindo que está la ciudad de Mendoza, aunque para Rodi dice que no está tan lindo, para mí está perfecto. Me dan cosas las nubes, ¿viste? Porque ya tuvimos nubes, vino el sol y ahora vuelven las nubes. Pero, mira, ¿vos querés irte al pleno invierno? Sí. ¿Querés no, que en realidad no quiero, pero ¿no? Si me nieve. Vas a llevar, llévame. Sí, mirá, bueno, no sé cómo la estará pasando ella, pero vamos a ir a Madrid, porque Madrid está pasando por una de las nevadas más importantes de los últimos años. 100 años. De los últimos dicen que no pasaba años. Una nevada como esta. Hola, Yanni, ¿cómo estamos? Hola, buena, ¿cómo andan? Bueno, verán que la nieve acá está bastante fuerte, el clima veraniego se extraña de enero en Mendoza. Pero ay, claro. Mirá cómo está toda nevada, bonita. No lo sé. No, tremendo. Estamos todos locos porque también nosotros no estamos tan acostumbrados a la nieve allá en Mendoza, así que claro. También está lindo, pero bueno, hace un ratito que estaba acá, estábamos esperando para que se prendieran las luces del palacio que se ve atrás. Y bueno, nada, esperándolo. ¿Esa es tu casa, la de atrás? Sí, la de atrás es mi casa. La casita de la casita de la Yanni, claro. Bueno, ella es arquitecta de Villanueva. Y bueno, contanos cómo fuiste hasta España. Bueno, en realidad hace 3 años que ya estoy aquí. 3 años y medio. Llegué a Barcelona, vine con el plan de venir por 6 meses y alargué un poco el viaje. Y bueno, ya hace un año que ya estoy en Madrid y ahora estoy haciendo un máster en gestión en edificación. Y bueno, estoy haciendo mis prácticas de arquitectura también en la mañana. ¡Qué lindo! Y bueno, nada, acá. No tengo nada planeado, voy planeando en el momento y nada, la verdad que se me está dando bien. Uh-huh. Ahora Madrid es una ciudad súper abierta, hay muchos españoles en el interior, más que todo, lo diferencia con Barcelona, que por ahí había mucha gente de internacional, claro. Más de otros países. Pero bueno, son dos ciudades muy bonitas que me encantan las dos y se han llevado mi corazón, creo que las dos. Me ¿Y dicen qué podemos, igual. Sí, no, ¿y me qué dicen que Madrid sí. Es alucinante, me lo han contado un montón. Mostranos, a ver, Yanina, ¿qué tenés para mostrarnos? Bueno, ahí acá estamos en la Fuente de Cibeles. Ah, qué lindo. Vamos a tener la suerte de ver todo nevado, que no es tan normal. Atrás, bueno, la Fuente de Cibeles es muy importante a nivel turístico, porque conecta 4 vías muy importantes, que está el Paseo del Prado, que conecta al Museo Nacional del Prado, donde tenemos pinturas de Velázquez, Goya. Sí, uno de los museos más importantes del mundo. Sí. Creo que en importancia está el Louvre y después el Prado ahí. Sí. ¿No? Los dos más importantes. Sí. Qué lindo. ¿Podés dar vuelta a la cámara? A ver, eso te iba a decir. Déjame. Ahí está, a ver. Tranquila, porque nosotros te tapamos con imágenes. Ahí está, bien. Bueno, lo wow, que vemos aquí... Mirá cómo se ve eso. Está nevando, mirá. ¿Se ve cómo se venía? Sí, tremendo. Bueno, ¿podés acercarte al palacio? ¿Podés? Bueno, a ver si estamos como en una rotonda bastante importante. Vamos bien. A ir más a poquito igual. El palacio ahora es el Ayuntamiento de Madrid. Antes era el antiguo correo, y bueno, tiene una terraza que es un mirador, tiene partes públicas que se pueden ir a visitar y recorrer. Bueno, acá como les contaba, tenemos también la puerta, o sea, aquí están 4 accesos importantes. Está la puerta de Alcalá, o sea, la calle de la puerta de Alcalá. A ver, estoy filmando, pobre. Que me gustaría ver si puedo irme para allá, que canso de llegar. Te tengo que decir algo, Yanni. Algo está pasando porque es la segunda ambulancia que pasa por detrás de ella. ¿Se dieron sí, cuenta? En algún lado hay lío porque es la segunda ambulancia que pasa. No, en realidad también está como... Esta plaza es la que conecta todo Madrid, todo el centro, con barrios bastante importantes acá. Entonces también puede ser el movimiento. Claro, que todo pasa por ahí. Claro, acá se reúnen cuando se ganan los partidos de fútbol. De aquel lado, que ahora se los voy a mostrar cuando cruce, también es donde empieza la Gran Vía.
que es la calle más emblemática de Madrid, que es donde tenemos todos los edificios súper importantes arquitectónicamente. No sé si se ve tanto por el tema de la nieve, pero bueno, para allá está la calle Gran Vía. Acá tenemos lo que sería el palacio un poco más de cerca, y para allá está la Puerta de Alcalá, que wow, es uno de los antiguos ingresos de la ciudad de Madrid, que conecta con la Gran Vía. Entonces estas cuatro calles son como lo más importante que tenemos en el centro de Madrid. Y por lo general estas luces van cambiando, se ponen de colores de la bandera española también. Y bueno, nada, no sé en este momento si se alcanza a ver mucho por el tema de, bueno, de la nieve. No, sí, podemos ver. Hasta ayer estuvieron todas las luces, bueno, antes de ayer, estuvieron las luces navideñas. Lo que pasa es que yo no estaba acá en Madrid, así que no las pude... ¿Por dónde andabas? ¿Por dónde andabas? Barcelona. ¿Barcelona? La fiesta. Sí, sí, que tengo unas amigas allá, así que... Realmente nos has mostrado con mucha claridad ese punto neurálgico que tiene Madrid, que es la Fuente de las Cibeles con toda su rotonda, la Puerta de Alcalá, la calle que lleva al Museo del Prado. La verdad que se ve impecable y se ve maravilloso todo. Ahora vas por la calle de la Puerta de Alcalá. Ajá, la Puerta de Alcalá, y mi idea es llegar hasta la Puerta de Alcalá para que la podamos ver. Ahí se encuentra el Parque del Retiro, que también es uno de los pulmones más importantes de Madrid. Se encuentra bastante céntrico. Y también está al lado del barrio Salamanca, que es uno de los barrios también bastante más importante a nivel económico. Todos los departamentos... ¿Querés decir que es el más cheto de Madrid? Sí. No sabía cómo decirlo de una forma... Decirlo así, para que entendamos todos, ¿viste? Claro. Claro, bueno, así me entendiste perfectamente. Es uno de los barrios más chetos de Madrid, que se llama el barrio Salamanca, y claro, tiene al lado el Parque del Retiro, que quien no quisiera estar... Bueno, la parte que a mí me importa es si en ese barrio cheto tenés negocios chetos también. Bueno, sí, obvio, obvio. Está toda la parte de Goya también, que es un barrio súper cheto de acá. Y los locales son increíbles, porque en Gran Vía hay locales muy importantes, pero en todo lo que sería el barrio Goya y la parte de Salamanca, son como más... son así, más pequeños, pero mejor. Así que, a ver si puedo llegar. Bueno, estamos llegando... Tranqui, me encanta el recorrido que estás haciendo. Parece como, viste, un lugar de bares, de restaurantes. Exacto. Me imagino que siendo arquitecta te debe llamar la atención toda la arquitectura de que hay allí en ese lugar, ¿no? Lo que es Europa, ¿sí? Es claro, la cuna de la arquitectura también. Eso es increíble, y la verdad que mucha gente que ha conocido Buenos Aires... Es como que compara mucho con Madrid, porque la verdad que tienen bastante parecido en cuanto a toda la parte de arquitectura y de los edificios. Bueno, acá tenemos la Puerta de Alcalá. No, tremendo, ¿cómo se ve? Impecable. Y acá tenemos el Parque del Retiro, que bueno, ahora no se puede apreciar mucho, pero bueno, está todo nevado. Además, está, no sé si se alcanza a ver que está lleno de muñequitos, que la gente ha estado como loca con esto que han estado disfrutando de la nieve. El Parque del Retiro también, llenísimo, se ha acumulado bastante, que hace como 4 años que creo que no nevaba y se acumulaba tanta nieve en sí. Y bueno, nada, la verdad que lo lindo de Madrid, que también tiene mucha vida de bares, de tapas, el after work es como... ¡Qué lindo! Si se van por una cervecita. ¿Qué es lo que más toman? ¿Qué es lo que más toman en un afterwork? No, lo que pasa es que acá lo típico también son las tapas. Entonces, vos tomas una cerveza, sí, y te lo devuelven con tapas. O sea, te la traen con unas tapitas, con papas, con, no sé, con embutidos, como por ejemplo, no sé, jamón serrano, qué algunos quesitos. Súper bien. Sí, está ahora muy, muy bien. Tengo una duda, ¿qué temperatura hace? Ahora. Ahora sí,
Para el lunes han dicho menos 12 grados. Ay. Ahora la verdad que no, prefiero no verla. 12 bajo cero para el lunes. Ojo sí, que hemos tenido, hemos tenido estos viajeros con temperaturas más bajas todavía, ¿eh? Sí, pero igual. Montreal con 15 bajo cero de día. ¡Qué frío! 30 bajo cero de noche. Porque veo que a través de las luces de los autos se percibe perfectamente cómo está nevando. La nevada. Impresionante. Ahora, tenés que caminar con cuidado, por favor, porque... Sí, una patinada. Claro. No está para... Bueno, por lo general yo acá tengo un sistema de bici que está muy bien y ando para todos lados con la bici y no... Bueno, este clima no me estaría dejando, no es claro, estaría diciendo. No. ¿Qué hora es allá? Y acá son las 7 menos cuarto. Claro. Uy, ahí pueden mirar, ahí toda la gente que está en la Puerta de Alcalá, sacándose fotos, jugando con la nieve. No, pero claro, porque hay 4 horas de diferencia ahora en el invierno. Tal cual. Sí. Después en el verano son 5. Sí. Mirá qué lindo que se ve. No, se ve tremenda. La Puerta de Alcalá es tiene una arquitectura impresionante. Como dice Sofía, te debes fascinar con todo eso, claro. ¿No? Claro. No, es lindísimo y la verdad que se puede apreciar porque bastante son muy amplias las calles. Es una urbanización bastante nueva. Sí tiene su barrio antiguo, su casco histórico, obviamente... Pero toda la parte nueva, la verdad que el tema de los edificios se trata de respetar bastante, o sea, toda la arquitectura, claro, para no perder también un poco la esencia. Eso te iba a decir, que lo podemos percibir en los diferentes Sky Viajeros de diferentes partes del mundo, cómo se cuida a los edificios históricos. No es como acá que lamentablemente a veces se los pinta o, bueno, se hacen otras cosas, pero viste que en estos edificios que tienen muchísima historia, se los respeta, ¿no? Tal cual. Se los cuida. Tal cual. Sí, eso sí es verdad. Es muy raro que se encuentre la gente destruyendo la vía pública. Si bien es verdad que también hubo el caso de París, que se destruyeron toda la parte de los Arcos de Triunfo, y eso era como el lugar donde se iban a manifestarse. Acá todavía lo bueno es que se está cuidando, bueno, claro, tampoco se ha habido tanto revuelo en Madrid, pero ahí en Barcelona sí que se notó un poco más también cuando fue el tema del independentismo y todo eso, bueno, nada, pero no, la ciudad es increíble, la gente la verdad que muy bien también. Los españoles son muy divertidos, ¿no? Yanni, da vuelta a la cámara, ponete en cámara, que es tu momento porque tenemos que cerrar para que mandes saludos. A ver, ahí está, perfecto. Ahí te la volviste a dar vuelta. La volví a dar vuelta. Ahí estás. Bueno. Con la Puerta de Alcalá de fondo, mirá. Con la Puerta de Alcalá ahí. Un placer, muchísimas gracias por haberme invitado. Y bueno, nada, saludo a toda mi familia, a mis amigos. Y bueno, cuando quieran, tienen acá una mendocina con las puertas abiertas. Qué lindo. Bueno, gracias. Vamos a ir a visitarte en cualquier momento. Cuando estés, son bienvenidos. Muchas gracias. Abrazo grande, Yanni. Chao, un beso. Hasta luego. Chao. Qué lindo. Qué manera de viajar, ¿eh? Qué frío. Qué manera de viajar, hemos viajado a todos un lados. Un montón, bueno, ahora... Virtualmente, pero bueno. Por esta semanita, ahí les está mi cuenta de Instagram para que nos envíen algunos contactos de Sky Viajeros o de aquellos familiares, amigos que tengan en diferentes partes del mundo de mendocinos para que los podamos contactar y, por qué no, hacer un lindo viaje a través de... la virtualidad como nos ha ofrecido ahora. Me encanta. ¿Hacemos otra pausa? Y ya venimos con nuestro cantante, así que cierre musical. Los que resisten bajo no pasará.